Varias brigadas serán colocadas estratégicamente en toda la provincia del Oro con el objetivo de controlar y verificar que los conductores cumplan con los documentos habilitantes para transitar. Las brigadas de trabajo van a arrancar a partir de este día viernes, ¿sí? De este día viernes 5 de octubre, en donde vamos a empezar a trabajar en los terminales de Santa Rosa, como en el terminal de aquí de Machala. La autoridad mencionó que cerca de 15 funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito estarán en turnos de 8 horas en el terminal terrestre y allí también realizarán los controles que permitan dar seguridad a los pasajeros al momento de viajar a sus diferentes destinos. Número de horas de conducción del señor chofer, porque hay a veces choferes pues que tienen largos recorridos, entonces es muy necesario de que el chofer esté fresco, esté lúcido para poder continuar con su proceso. Por eso cuando hay ciertas distancias en kilómetros que es necesario pues que los choferes sean cambiados, entonces ahí vamos a aplicar muy bien en este sentido este control. Estado de los conductores. Revisión de documentos habilitantes vigentes del conductor y del vehículo, lista de pasajeros y entrega de boletos a los diferentes usuarios. Esto van a ejecutarse en los terminales terrestres de las dos ciudades. El operativo de control inició desde las 5 de la tarde de este viernes y será hasta el lunes 8 de octubre, así que pide a los choferes ser conscientes y responsables al momento de estar frente a un volante. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Aquí tenemos los asientos, el cinturón de seguridad. Por favor, colóquese el cinturón.